Muy buenas a todos, chicos, y bueno, vamos con la información que acaba de salir en el Chiringuito, que la verdad en esto creo que tienen buena información. Una cosa es luego el tema del show, el tema de las opiniones, Jorge D'Alessandro, Soria y esta gente que a veces dan opiniones que me enferman. Y otra cosa es el tipo de información que han soltado. Y bueno, ya había bastantes rumores sobre esto, pero parece que se confirma que el Paris Saint-Germain va a ser vendido. Que Qatar va a vender el Paris Saint-Germain tras el Mundial, precisamente en Qatar. Es decir, fuga de estrellas. Asumen que Mbappé se va. Podría irse Messi, Neymar, etc. ¿Se acaba ya la moda del Paris Saint-Germain? Vamos a ello. Bien, como decía, vamos con esta información de Edu Aguirre en el Chiringuito, que dice: Qatar ha decidido vender el Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi quedaría fuera tras el Mundial y serían otras manos las que gestionarán el club. Tras el Mundial de 2022, Qatar tiene decidido vender el PSG. Me parece un notición. Repito, si es cierto, que yo creo que sí, porque ya ha habido ya muchísimos rumores. De hecho, había rumores de que la compra del Paris Saint-Germain por el emir de Qatar era todo relacionado al Mundial de Qatar. Sabemos que están invirtiendo mucho dinero, muchísimas cosas para que se hable de ellos, para que se hable de la marca Qatar. Quieren que Qatar esté en todo el mundo, porque les interesa que el Mundial de Qatar sea lo más visto y quieren que sea un espectáculo impresionante. Pero claro, una vez que termina el Mundial de Qatar, ¿qué? Ya no les interesa nada más. Ya no les interesa el tema del Paris Saint-Germain. Al final, ellos tenían un proyecto deportivo. Ellos querían una cosa, que era ganar la Champions. Ganar la Champions. Y han fracasado. Han fracasado y cada año les va peor todavía. Este año han apostado muy fuerte. Ramos, Donnarumma, Messi, han mantenido a Mbappé como sea, han rechazado 200 millones de euros del Madrid, que no lo haría ningún club del mundo, salvo el PSG, porque les da igual el dinero. Solamente querían ganar la Champions y sabían que con Mbappé podían hacerlo, y han fracasado. Han fracasado una vez más. Por lo cual, claro, ahora ya no les sirve solamente con ganar ligas y tal, no. Ellos querían ganar la Champions y después del Mundial dicen que lo tienen decidido, que van a vender el Paris Saint-Germain, por lo cual la vida útil de este Paris Saint-Germain es de 6 meses. Es así. Han tirado la toalla por Mbappé porque saben que Mbappé no se va a ir. Le han presionado muchísimo, le han, vamos, ofrecido un dinero insuperable, le han ofrecido más que nadie en el mundo, pero han visto que no, que Mbappé aún así no se quiere quedar, que Mbappé se quiere ir, que Mbappé ha decidido que se quiere ir. Claro, van a perder a Mbappé, que a día de hoy es la máxima estrella que tienen ellos junto a Messi y tal, pero la máxima estrella por futuro y todo es Mbappé, y lo van a perder. Se van a quedar al final con un Paris Saint-Germain, bueno, pues bastante, con bastante media en plan de edad, con Messi con 35 años, con Neymar con 31, con Ramos que está para lo que está, es decir, al final se va a quedar un Paris Saint-Germain muy venido a menos. Sabían que este año era el año que tenían que ganar la Champions y han fracasado. Por lo cual, ¿pudo haber fuga de estrellas? Por supuesto. Porque sin el dinero de Qatar, sin el dinero de los petrodólares, ¿quién paga el salario a Neymar Jr.? ¿Quién paga el salario a Leo Messi, a Ramos, a Donnarumma, a Rafa Kimi? Esta gente se va a ir. Los propios futbolistas, cuando vean que el proyecto ya se tambalea, cuando vean que ya no va a entrar dinero al club tan potente y que no van a tener un equipo para pelear por todo, porque al final un equipo grande se mantiene a base de ganar títulos. Real Madrid, Barcelona, etcétera, estos años tenían tanto dinero y durante muchos años porque han ganado títulos, porque han ganado Champions, porque han ganado ligas, etcétera. El Paris Saint-Germain, en el momento que deje de entrar el dinero de Qatar, sus ingresos serán como un equipo normal y corriente. De hecho, siempre os digo lo mismo. El PSG, históricamente, no es ni el mejor equipo de Francia. No es ni el mejor equipo de Francia. Y estos jugadores se van a ir. Todos se van a intentar irse del Paris Saint-Germain. Y con esta noticia, este verano muchos se van a querer ir. Y con razón. Porque no van a poder mantener esos salarios. Porque el proyecto del PSG le queda muy poco. La moda del Paris Saint-Germain parece que está llegando a su final. ¿Puede ser que luego el emir de Qatar compre otro equipo por ahí? Es una opción.
es una opción que vayan a por otro equipo, pero creo que han gastado ya muchísimo dinero. Vale que para ellos el dinero, repito, no es nada, pero en el fondo, a ver, han gastado muchos millones. Han gastado muchos millones, demasiados millones. Y estoy seguro que no han generado ni la mitad de lo que han gastado. No han generado ni la mitad de lo que han gastado. Y al final, lo que ha quedado es que el proyecto de Qatar en el PSG ha sido un fracaso monumental. Ha sido un fracaso. Porque ganar la liga francesa con el equipo que tienen es lo más normal del mundo. Y hay años que la han perdido. Ellos querían la Champions. La querían, por lo cual creo que con esto Mbappé se confirma que está mucho más cerca del Real Madrid. Creo que Mbappé va a acabar en el Madrid, seguro. Y creo que incluso futbolistas como Messi se pueden ir. Futbolistas como Messi se pueden ir. Incluso no hay que descartar que el PSG busque ellos mismos vender a estos futbolistas para recuperar un poco de la inversión que ellos han puesto. Si lo van a vender, es posible que decidan vamos a vender a las estrellas para recuperar un poco del dinero que hemos gastado en ellos. Es posible, no descartemos nada. No descartemos nada. Sinceramente, si esta gente de Qatar abandona el fútbol de aquí, yo estaré bastante contento porque creo que no le han hecho ningún bien. Creo que es gente que han estropeado el fútbol, creo que han puesto unos salarios, que han puesto unos ingresos, unos fichajes que no son acorde a la realidad. Creo que el tema del mercado está completamente loco por culpa de ellos. Creo que se les ha permitido todo, desde la FIFA, desde la UEFA, les han permitido absolutamente todo. Sinceramente, creo que no han hecho ningún favor al fútbol, para nada. No han hecho ningún favor al fútbol, para nada. Así que vamos a ver qué sucede. Pero ya en su día, repito, hubo rumores de que el PSG, después del Mundial de Qatar, podía haber sido vendido. Y ahora acaban de soltar esto. Y sinceramente, es una noticia que me la creo. Que Qatar decida vender el Paris Saint-Germain. Porque ya no les interesa. Después del Mundial ya no les interesa. Ni les interesa pagarle una barbaridad, ni permitirles todo a las estrellas como Mbappé, Neymar, Messi. Y estos se van a ir. ¿Creéis que Neymar se va a quedar ahí? ¿Que Messi se va a quedar en un equipo que ya no va a aspirar a ganar la Champions? Porque ya no va a entrar una millonada. No sé, igual lo coge otro dueño con muchísimos millones. Pero me extraña. Me extraña. Así que parece que el final del Paris Saint-Germain como club supermillonario se termina. Y sinceramente, creo que el PSG va a volver a ser lo que era. Un equipo normal. En Francia, que van a dominar otra vez Marsella, Lyon, etcétera, que es lo que siempre estaba sucediendo. En fin, chicos, hasta aquí la información, hasta aquí la noticia. Posible fuga de estrellas también del Paris Saint-Germain. Y parece que, si esto es cierto, después del Mundial de Qatar, el PSG volverá a ser lo que era antes. En fin, ¿cómo veis vosotros esta noticia? ¿Qué os parece? Ya sabéis, un enorme like a este vídeo. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.